El próximo material lo presentamos desde la Clínica del Pilar. Vamos a hablar de sangrado uterino anormal en la adolescencia. ¿Cuáles serían los casos? Es una patología muy común, de consulta frecuente en el consultorio. Las pacientes, después de la menarca, que es la primera menstruación, empiezan con alteraciones del ciclo y concurren a consultorio, muchas veces derivadas por los pediatras o por otros colegas. ¿Por qué se producen estos sangrados y por qué son anormales? La mayoría de las pacientes tiene alteraciones hasta que el ciclo ovárico comienza a actuar y a tener regularidad menstrual, y eso más o menos transcurre en 3 años. Muchas veces hay patologías endocrinas que desregulan el ciclo y hay que tratarlas para que tengan un normal crecimiento. ¿Las adolescentes vienen acompañadas de sus mamás o vienen con las amigas para este tipo de consultas? La mayoría viene acompañada por las mamás, luego de haber hablado con las amigas, y como no entienden mucho, consultan y vienen acá al consultorio. ¿Tiene tratamiento? ¿Tiene solución? Sí, es un tratamiento, son estudios no invasivos, y es un tratamiento, la mayoría de las veces, hormonal y bioral. ¿Qué otras cosas consultan las adolescentes para ir instalando temas para próximos programas? Las adolescentes hoy están consultando más por flujo y también por anticoncepción. ¿Algo más que quieras agregar, doctora, a manera de síntesis de esta nota? Que concurran, que si tienen alguna duda, lo mejor es venir con profesionales a acercarse a la Clínica del Pilar y que acá los vamos a atender. ¿Qué días te encuentran? Todos los días, mañana y tarde.